Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, nombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y día a día. ¡Mis amigos terapeutas! Bueno, saludos cordiales, amigos seguidores, televidentes, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Una nueva semana, la última del mes de septiembre, este lunes, noche de lunes 27 de septiembre, bueno, arrancamos nuestra última semana de este, el noveno mes del calendario. Sean todos bienvenidos, póngase cómodo, ajústese los cinturones que vamos a despegar. Esto es fútbol a través de Marca 90, esta noche con Wilfredo Borbón, Alfonso Jar, Washington Sánchez, Esteban Drer y está por llegar Vito Nelson Muñoz. Así es que gracias a ustedes por estar con nosotros, como siempre la mejor bienvenida. Y quiero arrancar saludando con Guachito Sánchez para preguntarle, Guachito, nos quedan pocas horas de sueño porque hay que levantarse tempranito, jugará la selección de Ecuador ante Japón. Así que Guachito, entiendo, ya puso el despertador, los de allá, de las otras galaxias, seguramente lo timbrarán temprano, pero hay que levantarse temprano porque mañana jugará Ecuador, Guachito. Hola, Carlos Víctor, compañeros todos televidentes. Yo lo único que digo, que para mí la Copa del Mundo y los partidos amistosos de diferentes selecciones, incluso hasta la mía, son más cuestiones sentimentales, son más cuestiones románticas, porque estaba revisando una serie de estadísticas en el Observador del Fútbol y realmente que América solamente tiene histrionismo, América solamente tiene mala conducta, América solamente tiene ineficacia, América solamente tiene sueño, tiene fantasía, mientras que Europa tiene una liga con mayor posesión, tiene ligas con mayor posesión de pelota, tiene ligas con mayor posesión de pase, tiene ligas con mayor promedio de goles, tiene ligas que más campeón del mundo tenemos el Sudamérica. Ya hay también, este no sabe, dice, tenemos más campeones del mundo, Europa tiene 12. Entonces yo ¿qué 12? Si Brasil tiene 5 con 5 mundiales. 9 tiene Sudamérica y 12 tiene Europa. Brasil tiene 5 mundiales. Solo tú le devuelves el mundial a Brasil. Esta parte del país. Y decime cuántas el perdieron los sudamericanos. Señor ¿cuántas Morales? Finales perdieron. Mi introducción. Bueno, gracias, Juancito, los he picado. Gracias. Ponga orden. A ver, un ratito. Es que no. ¡Aló! ¡Buenas noches! Cálmese, señor Muñoz, si no le han puesto el micrófono, pues. Pero dejen que le pongan el micrófono. Llega tarde y viene a reclamar. Yo sé de una cosa, señor Jar, buenas noches. No se baje el cierre, señor Muñoz. Primero. ¡Felicitaciones! Oiga, que es lunes recién, aguante y no jodan tanto. Primero, felicitaciones, señor Vito Nelson Muñoz. ¿Qué va a hablar? Cumpleaños. Ya conozco. ¿Cumpleaños? Ya conozco oficialmente. Oficialmente. Cuidado. No, al contrario. Va a inflar su pecho como pavo real. ¿Por qué? Porque ya conozco oficialmente que usted fue el gestor y hasta el contratante de Marc Anthony para la gran fiesta de Machado. ¡Bien! ¡Bien, don Vito! Le regaló buena música a su productor. No me pongas esa vaina. Eso ya es viejo. Ponme la última de Marc Anthony. Usted trajo a Marc Anthony. Si quieres a bailar, voy. Si quieres esa, pónmela, hermano. Ya. Usted trajo a Marc Anthony y es lo que todo Machala dice hoy. No. Es más, ya se cerraron las inscripciones, pero con esa traída de Marc Anthony, si usted fuera candidato, barre en Machala. En el oro. Le tengo que decir la pura verdad. El gestor, el ideólogo, el ejecutor es el ingeniero Clemente Bravo Riofrío. Él es. Pero usted estuvo atrás de todo eso. No estaba atrás. No se hagan humildes. No. Así como trajo a Vasconcelos, Alfaro Moreno, ahora reconozca, trajo a Marc Anthony. Y Troviani, ¿dónde lo deja? Bueno, ahora ¿y trajo dónde a Marc Anthony. Deja a... Una pena que lo haya traído ya sin Gilo. Le dejó los pasos para Anthony. Bueno, me quedé con la duda. ¿Lo trajo o no, Marc Anthony? Sí lo trajo, diga la verdad, señor.
Eso suena como que... No, no, el próximo alcalde. No, 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 usted ha puesto más bien. Porque el señor, el prefecto Clemente... Yo lo único que le puedo decir... Clemente, ¿cuál es el apellido del prefecto? Que, Bravo, ¿no? Bravo Río Frío. Ya, lo único que espérese, el prefecto decir. Pasó el sombrero y pero, sé escúcheme. Que usted es un fuerte cotizante de esa ver, llegada de Maranto. Escúcheme, lo único que yo le puedo decir es que por mi provincia doy mi vida. ¡Hasta las cuevas! Sí, por mi provincia, porque ahí nací. Esa es mi tierra, la tierra de mi madre, de mi familia, la tierra de los Ugarte. Así como Estados Unidos tiene el tío Sam, el oro tiene el tío Vito. Punto. ¡Ah, caramba! Yeah. Oiga, y eso que ayer el popular Caché lo desafió con una foto del Carmen Mora de Encalada. Sí, del los nombres 64. Los di, pero hasta poniéndome una venda. Le. Bueno, oiga, termino de saludar. Un abrazo saludar. A todos. Y en mi intervención, en mi primera intervención, ya cuando me toque, voy a defender a rajatabla a un injusto agredido por las redes sociales en este país en las últimas 48 horas, que es el goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, Ener Valencia. Aquí lo voy a respaldar. Se pare quien se pare, correcto. Aquí lo voy a respaldar. Gracias, Pocho, gracias. Próximo bueno, goleador. El señor Marantoni vino acá a Ecuador... Hizo que los orenses disfruten su música. No solo los orenses, Chinito. Vinieron peruanos, colombianos, de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, de todas partes. Bueno, lo cierto es que Marc Anthony, más allá del billetote que cobró, se llevó un cargamento. Me dejó el traje. Un cargamento. Es el Chico Tiani, te lo envió. Un cargamento de prostaedos. Eso se llevó Marc Anthony porque mucha falta le hace a Marc Anthony. Prostaeros, sí, señor. Si quieres ser parte de las tantas historias de éxito de Prostaeros, es que con Prostaero goleas porque goleas. Es una fórmula exclusiva de la calidad Blood Mac, con 7 ingredientes que mejoran tu salud prostática y por ende activan tu vida sexual. ¿Por qué? Este me cogió, me agarró, Chinito, me agarró. Agárralo seguro. No pruebes medicamentos que afectan tu... Espera un ratito. No pruebes medicamentos que afectan tu salud. Prueba Prostaeros, que es natural y no tiene efectos secundarios. Encuéntralo en todas las farmacias y centros naturistas del país o escríbenos al 098-593-6423 y pregunta por Prostaeros. Ya sabes, con Prostaeros pasas a la historia y no te quedas en el momento. ¡Prostaeros! ¡Y dale! ¡Y no dale! ¡Y dale! ¡Y dale! Como mi PhD le va a dar esa noche, pero al piso con Marc Anthony. Oiga, no sabes ni última leer. última hora, ya hay fotos del evento con la presencia de Vito Muñoz, con trajes arriba de los $3,000, con un traje arriba de los $3,000. Ya vamos a publicar la foto. Última hora, ya vamos a publicar la foto en pocos minutos. Pocho, ¿qué tienes? ¿Contratado paparazzi atrás de Vito tú? Sí, contraté un paparazzi. Es que, contraté un paparazzi. Es que es un desquite, pues. Te enamoraste. Vea, si vamos a comenzar con eso, yo voy a sacar fotos suyas sumamente... ¿Con el lagarto? ¿Comprometida? No. ¿Comprometida? ¿Qué? No comprometida. Del último concierto. Él es leal. Fotos muy glamorosas. Ahí está, ve. Pero, ahí está, mire, vea. ¿Visto? Ese traje no cuesta hasta menos de $3,500 en cualquier boutique de Italia. Vea, en el saco, chaleco y pantalón debe haber fácil. Si el pañuelo vale $1,000 nomás. Escúcheme, unos $2,000. O sea, el pañuelo, que hoy me van a hacer la fiesta. Vea, el pañuelo debe costar unos $800. La corbata, $1,300. Y los zapatos, $1,500. Ahí había $5,000 en ropa. Ese es Versace como tú, Robito. Hermano. $5,000 en ropa. Lo único que puedo decir es que me sentí tan feliz de ver a 250,000 de personas. ¿Serio? Sí, que han convertido a esta Feria Mundial del Banano en cuanto a la asistencia a la elección, que ni sumando las 60 anteriores pueden haber llegado a 250,000 de personas. La más caudalosa de todas. Claro, es una... Oiga, llegar... ¿La convocatoria qué se debe? ¿Al artista propiamente? Al artista, pues al artista. Y también la Feria Mundial del Banano, las candidatas. Va creciendo. Había 16, 14 candidatas de 14 países que exportan banano y que importan banano. Había de Alemania candidata, había candidata de Asia, había candidata de Estados Unidos, de todas partes. Increíble. Sí. Bueno, y a Marc Anthony parece que uno de los integrantes de la orquesta se le quedó. Aquí el rifle, bienvenido. Buena rifle.
cachudo. El Circo Soleil anticipó. A ver, va a bailar. Va a bailar. Se quedó de la orquesta. Ahí se quedó. Se quedó de la orquesta. Moda último 2022. El que quiere... Ahí hay unos 300 es dólares. Un Jerry. ¡Ey! ¡Es un Jerry! ¡Falta tela, por favor! ¡Ni también a mi hijo! ¿Ahí cuánto puede haber? Unos 300 dólares bien puestos. En ropa. Este es alquilado. ¡Vamos, Rifle! ¡Baile, vamos. Baile, Rifle! ¡Vaya! No, ¡pruébase, Rifle! Esa música que puso recién, sí, esta no va a cambiar. Bueno, bienvenido, Rifle. Buenas noches. Sí, no, buenas noches. Abrazo a todos. Un gusto. La verdad, una expectativa enorme porque por lo que se avecina el día de mañana, Ecuador cambiaría sistema, iría con un 4-4-2. Doble punta. Viendo por qué hace esto Alfaro, porque los últimos 20 minutos Ecuador contra Arabia, la verdad lo avasalló, lo fue a buscar el resultado por izquierda, por derecha, atacaron con los laterales y ese doble punta le hizo bien porque la cara de la selección terminó presionándolo claramente a Arabia, no pudo encontrar el gol, pero en sí fue en busca y creo que eso le dejó contento. Y va a probar desde el arranque contra una selección japonesa que juega bien. Es una selección japonesa que tiene ciertos jugadores y ciertos desequilibrios individuales y colectivos. Un 4-4-2. Veremos cómo sale. Mena, teóricamente, por derecha. Por izquierda creo que iría Ibarra, Ener y Estrada. Eso es lo que probablemente se habla, ¿no? Tema también a discutir. El tema de la falta de gol en la selección. Bueno... Pero a usted que no le falte para su vehículo el mejor lubricante. Yo siempre le traigo lo mejor. Y el mejor se llama Jaboline. Porque Jaboline te ofrece la fórmula del éxito. La fórmula del éxito Jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Jaboline con API SP. Y a propósito de Jaboline... A don Vito Muñoz, el segmento que más le gusta de Jaboline es la Pepa Jaboline. Aquí la tenemos. Señoras y señores, la Pepa Jaboline. Tenemos varias, pero vamos por la primera. El día jueves o viernes, mi bai dice, ¡de nombres! ¿Tiembla o no tiembla Ecuador? ¡Tiembla Ecuador! ¡Ya está el primer central! ¡Ya está el primer central que tiene! ¡El Club Sport Abelén para el 2023! Agustín García Basso es el nuevo jugador de Melec para el 2023. Toda la defensa va a cambiar el cuadro millonario. Y ya está un nombre, Agustín García Basso. Ese es el preferido de Rescalvo. He dicho, esta fue... La Pepa Jaboline, póngale la firma. A ver, Agustín García Basso es un muy buen defensa central, zurdo, argentino, juega actualmente en el Deportivo Cuenca. Jugó anoche en el partido entre Deportivo Cuenca y Emelec en Puerto Viejo. Ah, con razón. Es un muy buen defensa central. ¿Cómo? Con razón. ¿Cómo? No piense no, mal. Con razón. No, señor. Déjame hablar, con razón lo vieron y lo contrataron, para eso me refiero. Pero, ¿y Rescalvo seguirá en Emelec? Buena es la pregunta. No, o sea, Rescalvo nunca ha contratado, Pepocho. Nunca ha contratado Rescalvo jugador. Oiga, y habrá elecciones en MLU. Y lo pudieron haber llevado a Ricardo AD, pero no jugó. Entonces, no fue Ricardo AD el central. Ahora juegan con el Cuenca, ganan merecidamente y contratan merecidamente a Ricardo, ¿cómo es? Agustín García, que a propósito es homónimo de un primo mío. Que era defensa en pasaje, que le decían Noriega de apodo. Por Juan Noriega, por Juan, el pavo. Por Juan, el papá. No por Raúl, sino por el por papá. Juan Noriega Ardito. Ardito. Bueno, ¿terminaste de saludar, Alfredo? ¡No! No, lo que pasa es que quería saludar, fue la Pepa Jaboline. ¡Buenas noches a todos! ¡Un abrazo enorme! A los ecuatorianos en el mundo, como dice Carlos Víctor, tranquilízate, hermano. Ahora entiendo por qué Carlos Víctor se molesta con los sonidos. ¡Bobo! Ya, sí, es verdad. Bueno, se dice que el periodista no tiene que ser protagonista. Vive de su hinchada, vive de su pueblo, vive de la gente. Pero les digo algo, señores, este es el programa terapéutico que rompe las reglas. Tu papá. Este programa es el que rompe las reglas, señores. Sitio número uno, preferido por todos los ecuatorianos. Más de 9 millones de ecuatorianos nos ven todas las noches.
Y esto es... Un ratito. ¡Aquí comienza la... Señores, a 55 días del Mundial, Ecuador no tiene gol. Es la realidad con la que en este momento lucha Gustavo Alfaro y busca corregir. ¿Pasa por planteamiento o por la respuesta propiamente del jugador Rifle? No, para mí, yo creo que la virtud de Ecuador, y esto todo lo tienen que tomar de una manera muy buena, analizar. A mí lo que no me gusta del entrenador es que todavía siga probando. Eso no estoy para nada de acuerdo y no se sepa qué estilo y quiénes son los intérpretes que... No creo que esté probando, Rifle. No, yo no creo que esté probando. ¿Por dónde ve usted la prueba? Jugó 4-3-3, 4-3-3 contra Arabia Saudita y mañana va 4-4-2. Claro, y aparte que empieza a probar distinto intérprete, está bien. Plata no puede jugar, perfecto, listo. Pero a lo que voy es a... Pero Rifle, pero ese es en la lista, ya en la cancha es otra cosa, perdóname, Rifle. Rifle, una cosa, perdóname, es el último partido que jugará Ecuador de aquí hasta el Mundial. Sí, no hay más. A ver, yo pensé que iba a sostener el 4-3-3 que jugó el primer partido. A lo mejor tirando con intérprete, tirándolo a Enner por izquierda y de última poner a Mena por derecha y arriba a Estrada, siendo un poquito más ofensivo. Vio que el 4-4-2 cuando sacó a Aureso y puso a Estrada en el minuto 70 contra Arabia le resurgió bien. Creo que arranca así. Ahora, la virtud de Ecuador, Chino, la virtud de Ecuador es juega mal y tiene situaciones de gol clara. Con poco, te tira centro... O te copa bien el área y tiene situaciones claras. Por eso el arquero fue figura de Arabia. Porque no teniendo un juego vistoso, Ecuador te generó situaciones. Y después son una tromba. Van para adelante, Ibarra, Plata, Enner. Hubo un ataque de Ecuador que roba en la mitad de la cancha y salen como piraña hacia adelante. Y la verdad que es de temer. Y creo que Países Bajos y Senegal se tienen que preocupar. Pocho, ¿y de qué sirve crear tanto, como dice el Rifle, si no se concreta? A ver, Carlos Víctor. El problema de Ecuador no es de ahora. No es de a dos meses. Elenita. O no es de a mes y medio del Mundial que no tiene gol. Ecuador nunca ha tenido gol, aunque paradójicamente ha tenido al máximo goleador de América, que es Alberto Spencer. Pero Ecuador en los torneos internacionales no se ha caracterizado por ser un país con grandes goleadores, con contundentes goleadores. Hago una excepción en Agustín Delgado y pare de contar. En el Mundial del 2006. En el Mundial, ya. Pero lo que te quiero decir es que incluso entrando ya a esta selección... En dos partidos marcamos cinco goles. Mira, esta es una selección como de momentos. Como que en dos partidos hizo 10 goles en Quito, 6 a Colombia y 4 a Uruguay. A renglón seguido, en los siguientes 10 partidos entre eliminatorias y Copa América, creo que hizo 3 o 4 goles. Eso es lo normal. Ya. Lo anormal fue los 10 goles en dos partidos. Está bien. Y yo más bien quiero interpretar lo tuyo, que es lo correcto. ¿Por qué? Porque aquí se cree, en este país se cree, que el único obligado a hacer goles es el 9. Cuando nos distraemos en ese criterio y no interpretamos que el anotar goles es de toda una maquinaria, desde medio campo hacia adelante, por lo menos desde medio campo hacia adelante. Entonces Plata nos deslumbra con su juego maravilloso de gambetas y filigranas y todo. Pero chequemos cuántos goles hace Plata o cuántos goles ha hecho Plata con la selección en partidos internacionales. Y no son muchos los goles. Romario poco, Cifuente poco, Franco poco. Exactamente. Por ahí Moisés Caicedo, que sin ser un volante de ataque declarado, creo que ha hecho más goles que algunos de los que juegan en posición ofensiva. A mí lo que me da pena, tristeza, es que al futbolista... no se le respeta su trayectoria. Resulta que el señor Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de las selecciones nacionales, incluso superando por número de goles y también por número de partidos a Spencer, a Agustín Delgado, a Estupiñán, etc. Pero ojo con una cosa, el promedio de Enner Valencia es muy bueno para ser delantero ecuatoriano. A lo mejor es un mal promedio para Alan, es un mal promedio para Lucho Suárez, es un mal promedio para Messi, pero para un delantero ecuatoriano, un promedio de 35 goles en 73 partidos es casi un gol cada dos partidos, que no es un mal promedio en selección ecuatoriana. Y no siendo 9.
siendo, porque es doble nueve, no es nueve goleador. Pero para mí Ecuador, y te ayudo, Pocho, Ecuador ganó 7 partidos. Ya, entonces déjame terminar un ratito el detalle estadístico. Son 21 puntos. Alfredo, déjame terminar un ratito el detalle estadístico, por favor. Te ruego. Mira, cuando yo puse un tuit de defensa a Ener Valencia, salieron con falacias ciertos aficionados. Que no, que a quién la ha hecho, y todos usaban Haití a Jamaica. No es verdad. Yo tengo aquí la estadística de Ener Valencia. Primero es el goleador de los mundiales de Ecuador junto al Team Delgado. Con la diferencia de que Valencia ha jugado un mundial, el Team jugó 2. Hacer un gol en un mundial es complicado. Zamorano creo que tiene un gol en los mundiales. O sea, hacer un gol en los mundiales no es fácil. Ener Valencia en un mundial hizo 3 goles y puede incluso hacer un gol más o 2 goles más y ya superar la marca que hoy la comparte con Agustín Delgado. Pero esa historia, Pocho. Déjeme hablar. Allá, ok. 5 goles en eliminatorias. 3 goles en mundiales. Perdón, 5 goles en Copa América, 9 goles en eliminatorias. Le ha hecho a todos los países de Sudamérica, con excepción de Brasil y Uruguay. Le ha hecho al resto de países de Sudamérica. Le ha hecho a Inglaterra. Le ha hecho a Australia. Le ha hecho a Suiza. O sea, le ha hecho a México. Le ha hecho a Estados Unidos. Es decir, no es que le ha hecho solamente a Guatemala, a Jamaica y a Haití, que también tiene que hacerle goles porque también han sido rivales de Ecuador. Hay que respetar la trayectoria. Lo más importante. Es un jugador que está vigente todavía. Messi que le acaba de hacer 2 a Honduras. ¿Ah? Messi le acaba de hacer 2 a Honduras. Que es el goleador de la Liga Europea en donde juega. ¿Qué otro jugador, qué otro delantero ecuatoriano hoy está jugando de titular y protagónicamente en cualquier Liga Europea? Ninguno. Entonces no vengan porque además no tenemos a quién más poner. Porque no es un equipo al cual se puede contratar un extranjero para suplantarlo. Si no va Ener Valencia, los demás están por debajo del nivel de Ener Valencia. Entonces más bien apoyen. Y no critiquen, no depreden, den estímulo a nuestros jugadores a pocos días del Mundial. Después del Mundial hablemos, le puede ir bien, le puede ir mal, pero después del Mundial hablemos. No sean tan depredadores, se sientan cómodamente a ver un partido y creen que tienen la última palabra y que pueden destrozar a los jugadores. Pero el problema, Pocho, no ha sido de hoy, cortito nomás, mi sensei. Cuando estaban los Agustín Delgado, también era lo mismo. La misma vaina. Y necesitamos un Alberto Spencer. Cuando llegó Caviedes, uy, que necesitamos un Tadori Ciardi. Se comió hasta un penal el argentino naturalizado ecuatoriano. Toda la vida. Después apareció Ener Valencia, que por qué no está Carlito Tenorio. Y después, que nos hace falta el otro. Toda la vida hemos sufrido, por eso solamente le hablo de números. 7 partidos ganó Ecuador, 5 empató y estamos en un mundial. Nada más sencillo. Bueno, luego ese profundo análisis de Alfredo Borbón. ¿Por qué no quiero alargarme? Permítanme recomendar Indu Auto. Indu Auto. Indu Auto. En Indu Auto podrás encontrar la serie N y la serie F de camiones Chevrolet, pensados para trabajos de alta exigencia. Cuentan con un motor Isuzu, tecnología 100% japonesa. Con mayor capacidad de carga pueden enfrentar cualquier terreno o clima. Visita nuestros puntos camioneros en Guayaquil, Avenida de las Américas, pasando el aeropuerto. Y además estamos en Milagro y Santo Domingo. Induauto Camiones, hechos para conquistar el camino. Induauto. Guachito Sánchez, cuando Alfonso mencionaba la cantidad de goles convertidos por Ener y la cantidad de partidos jugados, goles convertidos en proporción a partidos jugados, usted vi su movimiento de asentir con la cabeza que está totalmente de acuerdo con ellos. No, yo cómo puedo estar de acuerdo con ellos. Pero vi que el señor Dani, así. Con el señor Esteban Andrés, jamás, porque nosotros estamos pretendiendo tener un Robocop, nosotros estamos pretendiendo tener el propio jugador. Mira, a mí no me toca un jugador que sea como una especie de flash, que en el terreno de juego aparezca y desaparezca y solamente empuje la pelota. Y estamos viendo el señor Dreher, cuando yo estaba diciendo una serie de situaciones en donde contrasta lamentablemente el juego que siempre nosotros conocemos, virtuoso, ganador del fútbol sudamericano, con el fútbol europeo que solamente era táctica, que solamente era estrategia, y la parte física. Ahora las cosas han cambiado. La verdadera fanesca del fútbol, en que hay un poquito de imaginación, de creatividad, de estrategia, de parte táctica, de espíritu, la tiene Europa. Porque nosotros en la Sudamericana, ¿sabe cuáles fueron los... salió campeón? ¿Sabe cuáles fueron los... salió campeón? Yo usted no lo interrumpí. Bueno, pero no me compare con Europa. Ya. No me compare si España salió una sola vez. Voy a la Si Francia salió una sola vez. Y acá. Basta. Y acá. Basta. Y acá. Y acá. Brasil tiene como 5. Brasil, Argentina, bueno, Uruguay. Sí, para de contar. Bueno. Para de contar. Bueno, voy. Ya me hizo perder. Francia tiene 2. En la Sudamericana. En la Sudamericana, hablando de goles. ¿Quién fue el goleador? Un brasileño. Fue un argentino.
fue un uruguayo, fue Marcelo Moreno Martí. Y los que llamaron la atención no fueron los 9 de Argentina, no fueron los 9 de Uruguay, no fueron los 9 de Brasil. ¿Sabes cuáles llamaron la atención? Los 9 de Chile y de Perú, porque el uno era la Padula y el otro era Bereto. ¿Y sabes por qué? Acá voy. Es que tú no tienes inteligencia para saber a dónde voy yo. Todo el equipo va de la mano. Si ellos fueron las estrellas, nos está diciendo que el fútbol sudamericano no tiene esas estrellas en esa posición que antes, bajo el conjuro de su nombre, bien o mal, eran los mejores. No, los mejores. Ahora, acá mira, jugadores de la Serie B de Inglaterra y jugadores de la Serie B de Italia. Porque Bereto y la Padula son de segunda categoría. Si no, por eso yo estoy tranquilo. ¿Cómo se llaman los periodistas europeos? Por eso yo estoy tranquilo. Porque hay un periodista europeo que se lo tiene a trabajar allá. Dato mata relato. Dato mata relato, señor. Los nombres de peso sudamericanos como goleadores siguen estando en la gran consideración. Suárez, Cavani, Lautaro Martínez de Argentina. Los brasileños. Los brasileños tienen, pero... ¿Pero qué tiene? El único que medianamente se lo rescate es Richarlison. Mateo Cuña, banco en el Atlético de Madrid. Brasil, este señor no me deja hablar. Pedro, el de Brasil, Argentina, Pedro, Uruguay, llegando Pedro, que fui a la Fiorentina y fracasó en el fútbol italiano. Y vino acá el Flamengo. Pinto lo Francia, ¿cómo se no tiene grandes delanteros. Francia, ¿cómo salió el único campeón? Gran delantero. Francia, ¿cómo el salió único campeón? Gran delantero. Francia, es Richarlison. Francia, ¿cómo salió campeón? ¿En qué? Con Giroud, sin hacer gol en el Mundial. Francia todito. Entonces, ¿qué me venía a decir? No hizo gol en 9. Hacer gol. No hizo gol en 9. Francia todito son máquinas de hacer gol. No, no importa, pero me está hablando del 9. Este señor viene solamente a buscarme camorra a mí. Y yo el ingenuo que le respondo. Voy con las estadísticas de selecciones. ¿Sabe cuál es la mayor liga en hacer goles? La liga alemana con 3.23. Segundo lugar, ¿cuál es la liga de mayor goles? La italiana que no va. ¿Qué tiene que ver? Ya te lo voy. Como tú no sabes qué casilla. De hablar de Europa, estamos hablando de Ecuador. Ecuador. La número tres, ¿saben cuál es? La liga Premier. La número cuatro, la liga francesa. Y la quinta, la liga española con 2.53. Vamos a Sudamérica. Pero en su la famosa liga brasileña. Tiene de promedio, yo no vengo única y exclusivamente, yo me vengo preparado porque sé que pueden ser estos los datos, porque aquí nadie se conoce de qué es lo que vamos a conversar. Ojalá que mañana vea el partido y no como el 2.45. La Liga Uruguaya tiene 2.40. La Liga Argentina tiene 2.50. ¿Qué importa eso? Y la Liga Ecuatoriana, la que tú quieres saber, es la mejor comparada con las que van al Mundial. Tiene de promedio 2.80. Pero si en la selección juegan otros. En contraste. Las ligas sudamericanas de las 10 más agresivas, más duras, con mayor promedio de tarjeta roja y cartulina amarilla, 6 de la liga sudamericana ocupan las 10 primeras posiciones. ¿Y por qué le falta gol a Ecuador? ¿Por qué le falta gol? Porque siempre ha sido una situación histórica y ahora últimamente es un mal generalizado en el fútbol mundial. Por eso es que brillan los Alas, por eso es que brillan los Lewandowski, por eso es que brillan los Müller, por eso es que brillan jugadores, todos ellos que no están aquí. ¿Vos viste dónde juega Haaland? ¿Vos viste la selección de Lewandowski? Hoy vi 3-3 Alemania e Inglaterra. Dios, chino, ¿viste los jugadores, la calidad de los jugadores que tienen? La calidad de los jugadores. Haaland llegó al City y tiene 5 situaciones de gol por partido. Dígame un Haaland en Sudamérica. Por partido, 6. Un Haaland en Sudamérica. No, hoy Sudamérica predomina lo colectivo. Ahora está llorando por Ender Valencia. Nosotros tenemos que fortalecer el trabajo de Valencia y el trabajo de Michael Estrada. Señores, no discutan más. Solamente preguntémosle al Faro. Un ratito. No, pregúntele al Faro. Ecuador marcó 27 goles. Productor. Más goles. Silencio, chucha. Fue segundo puesto, es verdad, compadre. Entonces no estés llorando. Entonces, dejate joder. No estés tú tan... Oye, productor, me le cierras el micrófono cuando yo voy a hablar, porque tenemos que pasar la promoción publicitaria, va eso. Y me le cierras el micrófono a todos, ya. Te lo pido. Cuando yo digo voy, el resto... Tienen tiempo para seguir hablando. No sé cuál es el apuro de seguir hablando. Tienen tiempo para seguir hablando todos. Déjeme recomendar Sport8. Voy a recomendar Sport8 porque para esos amantes del tenis les tenemos una gran noticia. Sport8 te lleva a la final de la Copa Davis en España. Para participar, escanea el código QR en las etiquetas y regístrate. Automáticamente estarás participando en el sorteo del paquete doble para las semifinales y para la final de la Copa Davis en Málaga, España. Con Sport8 podrás ganar cientos de premios instantáneos
como televisores, raquetas, pelotas de tenis, entre otros. Yo ya estoy comprando todo para ganar. Tú ya estás participando con Sporay, patrocinador oficial de la Copa Davis. Ya lo sabes, puedes estar siempre bien con Sporay, que te lleva a la final de la Copa Davis en España. Le agradezco, señor Muñoz, su silencio mientras se armaba acá el zafarrancho de discusión. Y usted también, señor Hart. Así es que, Vito, por favor. Está molesto, mi sensei. A ver. Ecuador empata con... Al primero que lo interrumpa, cállelo, por favor. No dude que lo voy a hacer. Ecuador empata con Arabia 0-0. Ecuador tuvo posibilidades y terminó empatando sin goles. Mañana a las 6:30, 6:30, viene Japón. El rival siguiente. Posiblemente el último antes de comenzar el Mundial. Arabia probó que no somos al momento o no fuimos en ese partido certeros en el gol. Y todo el Ecuador descargó su furia sobre Ener Valencia. Yo inclusive, el empresario de Ener Valencia, Chalo Vargas, le solicitó a un gran amigo mío, que es amigo suyo también, a don Pepe Herrera, que se reúna conmigo y le pregunte que qué hay contra Ener. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque parece que Iván Triviño hizo un comentario y se produjo o reprodujo el comentario en una de mis redes. A ver, en primer lugar, Ener Valencia lo admiro, lo respeto, lo considero un excelente ser humano, un gran deportista y junto con Felipe Caicedo, son los futbolistas que más tiempo ha permanecido jugando por el Ecuador en el exterior. En el caso de Ener, en México y en Europa. Por ahí ya hay un respeto a su trayectoria. Se sacó ese comentario de Iván, pero eso no significa que sea mi opinión. La mía la acabo de dar respecto a Ener. 0-0. Mañana es Japón. Mañana, si nos desnudó la ineficacia Arabia, ¿qué nos podría desnudar mañana Japón? Hay que ver hasta dónde nuestro bloque defensivo llega con la suficiente solvencia para sostener contra el local Qatar, contra Holanda y contra la selección de Senegal. Mañana vamos a medir, porque Japón viene de ganar y Japón es un equipo muy eficaz con el gol. Entonces mañana vamos a medir el grado de resistencia y fortaleza de un sector que es clave en una Copa del Mundo, la saga. Y mañana Japón va a probar la solvencia de la saga ecuatoriana. Y los partidos amistosos son como cuando uno se va a una fiesta o un evento social. Primero, ¿qué tiene que hacer? Bañarse, entrenar. Luego, ¿qué tiene que hacer? Desnudarse para saber qué se pone. No te vas a ir sin probar cuál es el pantalón que mejor te queda, la camisa que mejor te queda, el mejor saco. Hay que sacarse. Vito, hay que sacarse. Usted decía la saga. Y León parece que va a jugar con Hincapié. Cambia, en vez de Poroso. León Hincapié. Ya, buen dato. Eso supuestamente se está corriendo como que puede ser. Ellos creo que jugaron o fueron compañeros independientes. De ahí nace León e Hincapié. Piero Hincapié. Yo creo que por diferencia de edad no alcanzaron. Bueno, en todo caso tienen la misma génesis y por ende tienen el mismo sistema de defender. León es un chico solvente, nos demostró acá en Ecuador, lo ha demostrado en México y le deseamos la mejor de la suerte en este partido. Ahora, del partido con Qatar en el inaugural, a mí me preocupa el arbitraje. El arbitraje. Hay VAR, pues, dice. Yo te doy la primera respuesta que te daría cualquiera. Oye, hay el fuera de lugar semiautomático. Hay el fuera de lugar semiautomático. Que se va a prestar para qué? Para muchas conjeturas. Porque la decisión final siempre la tiene el árbitro. Claro, claro. Y siempre va a haber en el VAR un Carlitos Orbe. Carlos María Orbe. Siempre va a haber en el VAR. Carlos María de Jesús. Ya, Carlos María de Jesús Orbe, mañana. Mejor dicho, puede haber en ese partido. O sea, un país que, escúcheme, coge a la FIFA y a la Conmebol y las arrasa.
por una serie de estímulos que dice el FBI que han habido. ¿Ya? Luego, este mismo país, hay 4.000 muertos en la construcción de los estadios. Y luego, este mismo país tiene viviendo al presidente de la FIFA hace algunos meses, allá en Infantil. ¿Usted cree que para el éxito del Mundial van a permitir que pierda Qatar contra Ecuador? O sea, que a usted no le preocupa la falta de gol si se juega 4-2, 4-3-3, ni el rival que va a enfrentar, sino los árbitros y el VAR. Vito, algo que decía Alfaro, sí, en conferencia de prensa, es que supuestamente nunca perdió el organizador del Mundial en el primer partido. Así es. Usted que tiene es verdad, historia, es verdad, claro, y así que es. Eso es real, lo quiere cambiar. Pocho, usted que tiene historia, que nunca ha perdido el organizador el primer partido. Así es. El que yo recuerde, no, porque siempre inauguró, en algún tiempo inauguró. Bueno, en Italia inauguró Argentina-Camerún. Claro, ¿verdad? Inauguraban los campeones mundiales. Y Sudáfrica no perdió. A ver, habría que revisar en cada mundial. Pero no era Argentina el país sede. Claro. El país sede era Italia. En Estados Unidos 94 fue Alemania-Bolivia. O sea, yo veo mundiales desde el 74, o sea, que los vi, digamos, en el momento en que se desarrollaban. Y la mayoría de veces inauguraba el campeón del mundo, que ganaba o perdía. Claro. Más perdía que ganaba. Esto de que inauguran los locales comenzó, creo que en el Mundial del 2006, si no me equivoco, que abrió Alemania. No, Pocheto, no. 2010, Sudáfrica. Yo andaba en el 98 transmitimos. No, Sudáfrica jugó la No. El 98. Yo recuerdo mi tío Felipe Vallejo, que en paz descanse, me regaló un radio transistor Zenit. Y me tuve que ir en una bicicleta hacia la empacadora de él, que quedaba entre Pasaje y Machala, bicicleteando. Me colocaron el radio, prendí el radio y era ataque Uruguay, ahí viene Luis Cubilla, ahí viene fulano, pero despeja el defensa Horacio Troche, el técnico uruguayo. Inglaterra-Uruguay en Wembley, 0-0, con Uruguay jugando mejor que Inglaterra, pero al final sacó el empate. Por eso yo digo desde el 74, porque el 70 no recuerdo quién inauguró. El 70 inauguró México. México 70, Rusia México, jugó. Con México. México-Rusia. Y empataron ya, entonces, también. Entonces quiere decir que hasta el 70 inauguraban los locales. Del 74 al 2002. Los campeones. Al 98 seguro los campeones, porque nos tocó transmitir desde el Estadio de Francia el partido de Brasil, que fue campeón del mundo con Escocia. Saint-Denis. No, el State de France, que nos tocó inaugurar también previo a la Copa del Mundo. Así fue. En un partido de España-Francia. España con Francia. Ya, el 2002, Carlos Víctor, estuvimos juntos contigo viendo, pues no recuerdo, no fue el partido inaugural. El partido inaugural fue Francia-Senegal, o sea, el campeón del mundo también lo inauguró. Sí, señor. A partir del 2006 cambió. Ahí inauguró Alemania en la sede de Ecuador. No te confundas, que el que fuimos a ver a Zapuero fue Arabia Saudita con no sé quién. Que le metieron 6 los alemanes. Bueno, señores, ya vamos a seguirla. Antes, quiero hacer la gran recomendación. Ahora las cuestiones esotéricas pueden más que la calidad. ¡Cállate! ¡Tú cállate! La recomendación se llama Sportbet. Vamos a recomendar Sportbet. Se viene el Mundial de Qatar y tú lo puedes vivir con toda la pasión en sportbet.es. Regístrate y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti en Sportbet. Arranca tus pronósticos con un bono del 100% de tu primera recarga para que tus posibilidades de ganar sean mucho, mucho más. ¿Por qué? Porque Sportbet te da más. Siempre te da más Sportbet. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Y no te olvides, Sportbet es marca ecuatoriana. A propósito, apuéstale con Sportbet. Veamos mi apuesta. A ver, tú mañana Ecuador-Japón. En la primera mitad, Ecuador va a ser más de 1.5 goles. Oh, es decir, dos goles en el primer tiempo. Póngale 100 dolaritos y si le hace caso a papá, la ganancia será de 890 dólares. Con Sportbet, ponle a 100 y te ganas 890 dólares. Meto 100, pero apostando a que Ecuador va a hacer dos goles en el primer tiempo. Así es. Vamos 50 y 50 y ganemos 890. Estás hablando huevada. ¿Seguro? Vamos. Vamos. Ok, ya está lista la apuesta. Ya sabes, papá siempre predice. Oiga, recuerdos personales de dos inauguraciones. Los primeros recuerdos.
cómo era el fútbol antes y cómo era la comunicación antes. 1974, Mundial de Alemania. Yo habré tenido 8 años. Recuerdo que estaba con mi padre en una peluquería de Lobato ahí frente al Parque del Centenario. Habrán sido golpes de 6 de la tarde. Del recién día llegaba la televisión a color acá. Pues, claro, pero ni siquiera se transmitían los partidos o se transmitían. No, poco. Sí se transmitió. El partido inaugural no se lo transmitió, por ejemplo. Se lo transmitió el día siguiente. Y recuerdo que llega a la peluquería, parece que se había citado con mi papá para verse, para irse a tomar un café después. ¿Quién llega? Don Dominique Aibas, el abuelo de Alberto Sassoon Aibas. Era íntimo amigo de mi papá y no me voy a olvidar nunca. Le pregunta, ¿cómo quedó hoy Brasil con Yugoslavia? Y Dominique le dijo, empataron 0-0. O sea, imagínate, ese es mi recuerdo de ese partido inaugural. Y en Argentina 78, un lindo recuerdo. Habrían Alemania y Polonia, Alemania campeón del mundo con Polonia. Mi primer año en el colegio, Javier, primer año. Recuerdo que la gente andaba tensa y quería a toda costa ver el partido. Ese partido se inauguró golpe de 12 del día. Los sacerdotes ordenaron a las 10 de la mañana que nos vayamos a la casa a ver el partido inaugural. No. Y nos fuimos a la casa a ver el partido inaugural. Yo acuerdo al colegio. ¿Qué sacerdote era ese? No, pues. Que ya se va a burlar. No. Ya va a achacar. El rector, mi queridísimo y recordado padre, el padre José Araújo Mosquera. No era Alonso Ascari. Oiga, es jueves. Es jueves. No, no. Me traigo de recuerdos. Usted nomás quiere pelear, ¿no? Deje recordar cosas agradables. A mí me gusta también aprender, anécdota. Supuestamente yo vengo aquí a aprender. Oiga, escucho no, no, el señor de Mar Anthony, a usted lo escucho del padrecito. Oiga, y en la peluquería lo va. Oiga, acá guachito, mejor con el rey. No quiere. Con el rifle no sé qué me va a decir. Con el rey. Con, hijo, manía. Con el rey. Gracias. 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 El rey de Arco Azul. Yo sigo creyendo lo que dije la semana pasada. Lo que le hace falta a usted. Yo sigo creyendo. Dígalo, dígalo públicamente. Le hace falta una mujer. Porque me cuentan que con una que mujer tiene, o un inflable, algo. Oiga, todo el amor él se lo descarga a su perro. A Rufo. Sí, pero no me gusta. Con Rufo hasta habla. No pienso sí, verdad, bien de un hombre que anda robando perritos. Duerme con Rufo. Duerme con Rufo, claro. Voy a ser infidente en una cosa. ¿Sabe lo que me dijo Guachito? Una señora del barrio Guachito. Hable con Guachito para que se calme. Bueno. Usted sabe que esa enfermedad de los perros se llama, la de los gatos se llama airulofobia y la de los perros se llama sinofobia. Oiga, voy a ser infidente. Parece que aquí le tienen es animadversión a los animales. Oiga, voy a ser infidente con Guachito, un tema de Guachito, un tema personal de Guachito. ¿Usted lo puede contar? Sí. Su distinguidísima y muy respetada ex esposa. Una época le cogió un fastidio enorme a Manuelito Kun Ramírez. No, ¿por qué? Le cogió un fastidio porque supuestamente entre Manuelito y Guachito. ¿Es jueves hoy día? Entre Manuelito y Guachito. Se desataban. Se desbandaron. Estamos en la hora del pollo. Descubrió tanto la señora de Kun como la señora de Sánchez ese asunto. ¿Cómo puedo? Oiga, censura eso. Oiga, por favor. Pero lo que yo investigué en el barrio de Guachito y lo que me dijeron es: la señora y él son, ambos son buenas personas. Pero Guachito descarga más en la casa que lo que descarga en marca 90. Y la señora prefiere dormir sola y evitar la furia de Guachito. Pero diga si es verdad o no esa anécdota. Que pero diga la verdad. No sé. Diga la verdad. Yo no sé qué es Manuelito. Oiga, llegó. Oiga, no hemos hablado nada de fútbol. Ya vamos, ya. Puro hedonismo, puro placer. Llegó Piero. Sí, señor. ¿A quién se les parece? ¿A quién me parezco? Harrison Ford, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Franco Nero. ¿A quién se parece? Al huevo. ¿Ah? ¡A Piero! Pues. ¡A Piero! Yo sé que usted quiere verse como Piero, pero ni como Gavilán se le parece. No, señor. Mejor miremoslo jugar por Extreme App en el Mundial. Sí, a Piero lo vamos a ver en el Mundial a través de Extreme App. Recuerden registrarse en extremeapp.com para ver todos los partidos del Mundial desde donde quieran. El ecuatoriano Piero Hincapié. Oiga, nadie quiere verlo. Aquí está. Nadie lo quiere ver el Mundial así nomás. Todos lo quieren ver ahí. En Extreme App. Mírenos ahí, mírenos. Oiga, ahí. Pero sáquese ese pañuelón que parece guerrillero de Alfaro Vive. Separados al nacer, somos igualitos. No, yo me corto los barbas y los bigotes.
Oiga, parece pero guerrillero. Yo me veo un poquito más pintero que usted. Estás hablando huevada. ¿Estás seguro? Otro target. Otro target. Distintos targets. No invente huevada. Okay. No, señor. Papá está en todas. ¡Cállate! Pero baila, pues baila, Piero. Baila, baila. La verga. Las botas de búfalo. Tienes botas de búfalo. Este no es Piero, sino pedo. A ver, guachito. No, que yo estoy escuchando una serie de situaciones. No que ataque. No, ya olvídese de eso. No ataque. Olvídese no ataque al resto. Hable del 4-4-2 que va a poner mañana. Y hable de tu estilo, no del resto. No, no empieces atacando tú al resto. No me vas a dar orden. Mi no, pues empezá. Yo no entiendo lo que dice Adrián, lo que dice el Pocho, lo que dice... Ni hablo y el señor Vito Muñoz no le dice absolutamente nada. Pero cuando es este caballero que lo habla con datos, con registro y con números... Eso es verdad. Ahí sí. Hable del 4-4-2. Lo único que te voy a pedir es un favor. Mañana yo voy a llegar tipo 6:15, 6:30 a la productora a ver el partido acá, porque tenemos las 9. Esto es mundial. Lo único que te pido es que vengas temprano, igual que voy a venir yo, así puedes ver el partido, porque la otra vez no viste el partido de Ecuador contra Arabia. ¿Cómo que opinaste? No vi los ahora... 15 minutos. No, no. ¡Forzante! ¿Cuánto? Los últimos 15 minutos no los. ¿Cuánto? Los últimos 15 minutos. ¡No mientas! ¡No mientas, por favor! Oiga, bueno. A mí, yo soy amante de los sistemas. Todo el mundo sabe que si yo tendría 4-10 como Pelé, como Gerson, como Rivelino, como Tostado, yo lo pusiera en el campo de juego. Irrelevantemente que estamos en el siglo de la luz, irrelevantemente estamos en el momento en donde los técnicos son a veces más protagonistas que el 10, que el 9, que el 8, que el 7. Pero yo creo que el técnico Gustavo Alfaro no se está equivocando, nos está demostrando hasta la saciedad que es un hombre que prácticamente ha contratado el Hubble, ha contratado el WEC, todos esos telescopios para hacerlo más exacto a la hora de la denominación de los jugadores y a la hora de señalar con cuál sistema. Mañana él cree que contra la selección japonesa nos puede ir mejor con el 4-4-2, porque Japón es una selección, de pronto nosotros vamos, creo yo, que nos vamos a defender en ataque. Claro. Porque cuando nosotros nos defendemos en nuestro territorio y sin la pelota, los japoneses son muy dinámicos, los japoneses no se quedan quietos. Muy rápido. Revisemos los últimos partidos que ha realizado el equipo nipón. Le metió 4 a la selección de Ghana, que no le metió Brasil. Le metió 4 a la selección paraguaya, que no le hemos metido nosotros en los últimos años. Y por ahí tiene una serie de muy buenos resultados. Es cierto, con la selección brasileña perdió por la mínima diferencia en una pelota detenida. O sea, es un equipo que por algo está en mejor posición que la nuestra. Si la memoria no me equivoca, ¿quién está el técnico de Japón, Guachito? Tiene jugadores que están en Stuttgart, tiene jugadores que juegan en la Liga Premier, tiene jugadores que juegan en el Rey de Francia, tiene jugadores que juegan en la Liga Española. Tiene una selección que la mayoría de nosotros sí la conocemos. Nosotros, a diferencia de Arabia Saudita, teníamos problemas para conocer los jugadores árabes. Ahí hay un Kamada, ahí hay un Maeda, ahí hay un jugador como Gondel Arquero, hay un jugador como Ito, hay un jugador como Endo, ahí hay un jugador como Kudo, el número 10, el que juega en el Real Madrid. Es un jugadorazo. El pase de Real Madrid. El pase de Real Madrid. Real Sociedad. Que lo contrataron. Guachito, en Copa América de Brasil jugamos contra Japón. Contra Japón, sí, jugamos. Y nos empatamos. Ganaron. Empatamos a uno. Entonces, yo creo que más allá del sistema. Con la sub-23 de Japón. Más allá del sistema, Ecuador ha demostrado que no es realmente, pues, como le puedo decir, el vellocino de la sabiduría. No es de pronto una varita encantada, pero Ecuador medianamente, con el sistema de 4 al fondo, que ese sí prácticamente que ha sido estabilizado durante los 2 o 3 años que ya va a tener el profesor Gustavo Alfaro. Pero en la mitad de la cancha nosotros siempre hemos variado. A veces hemos estado en primera línea con 2, otra vez hemos estado con 3, otra vez más adelante hemos tenido 3 jugadores, otra vez 2 jugadores, arriba hemos estado con 1 jugador. Y lo más extraño, eso sí, es que nosotros no tenemos un reiterado posicionamiento con 2 jugadores para la parte de definición, porque no nos ha ido bien. Porque si uno comienza a revisar la liga, la selección ecuatoriana, lo decía Francisco Maturana, una selección es lo que es el campeonato ecuatoriano, es lo que es la cultura del país. Y nosotros comenzamos rápidamente, porque este ya me quiere interrumpir, tengo que hablar violentamente. ¿Qué equipo en nuestro país juega con 2 atacantes? ¿Qué equipo? Si el Independiente, que supuestamente tiene jugadores importantes, juega con 1, juega a veces con Bauman, juega a veces con Ayoví, juega ya desesperada en algún momento, ya le mete a Díaz y mete por ahí a cualquiera de los contra otros. Contra Macará, cuando el partido se le estaba escapando, claro, metió a Ayoví y Bauman. Pero ya lo juega, lo mete por necesidad, por desesperación, no lo mete por convicción, por política. Pero eso no importa cuánto ataque con 1. Barcelona, Emelec tampoco. Lo importante es cuántos jugadores ataques en el área así rival. Así es. Con los volantes, con los extremos. Más importante soltar gente que
venga desde la mitad de la cancha sin referencia, y ahí nosotros de pronto podríamos quedar cara a cara con el golero Gonda o cara a cara en una magnífica oportunidad. Pero poner dos hombres de referencia nos puede quitar un hombre a la hora de retroceder, y ustedes saben cómo son los japoneses. Por algo le estaban ganando. ¿Cuál es el planteamiento? 3-1 le estaban ganando a América en el anterior. Pochito, ¿cuál es el planteamiento que ha identificado a Gustavo Alfaro desde que es técnico? 4-3-2-1. Ese ha sido el sistema que más yo le voy a dar un 4-3-2-1. Un solo punta, tres hombres de recuperación y ida y vuelta y dos abastecedores. Pocho. Vea. ¿Cuál es el equipo que a mí me gustaría para el Mundial? Ya, indistintamente de lo que mañana alinee con Japón. Ya el último partido revisará los últimos movimientos de sus jugadores, pero yo ya pienso en el Mundial, pienso contra Qatar. Para mi criterio, hay tres jugadores en el medio campo que los ha consolidado a lo largo de la eliminatoria y los sigue ratificando como sus pilares fundamentales, que son Grueso, Moisés Caicedo y Alan Franco. No, Pocho, supuestamente hoy... Alan Franco está lesionado, está con ese problema. Pero la consideración del entrenador como titular es Cifuentes. Si Cifuentes está bien, ese es el idóneo. ¿A quién reemplazaría? A Alan Franco. Ok, está bien. Ya. El menos seguro de esos tres... Es Franco, puede ir Cifuentes. Pero nadie quita a esos dos pilares de la estructura del equipo que se llama Carlos Grueso y Moisés Caicedo. Y a mi gusto, adelante yo jugaría con dos jugadores que pueden jugar abiertamente, que son Ángel Mena, Gonzalo Plata, y adelante Ender Valencia. Y de ahí yo lo que... Pero vos pondrías a Mena sobre Romario Ibarra, que es un jugador extremo pongo, que para el contragolpe... Yo lo pongo a Mena porque en teoría Mena tiene más goles. Entonces justamente iba a decir eso. Yo quiero preguntarle a Angelito Mena, quien quiero y respeto mucho, me parece que es un jugador extraordinario en el fútbol ecuatoriano. Pero Angelito, ¿cuándo comenzamos a hacer goles de verdad en la selección? Como lo has hecho en el Cruz Azul, como lo has hecho en el otro equipo mexicano, como lo hacías en el Emelec. Al mismo Gonzalo Plata, maravillosas las jugadas de filigrana, pero ¿cuándo comenzamos a hacer goles? Porque lo que pasa es que esos jugadores no marcan y entonces toda la responsabilidad cae en Ender Valencia, o si no va Ender Valencia, en Michael Estrada. Y un equipo no puede depender solo del 9. Yo creo que tú pusiste un caso excepcional y que vale la pena rescatarlo. Rescato un criterio tuyo hace unos 20, 30 minutos atrás. ¿Del rifle? Sí. La selección de Francia fue campeona del mundo y el 9 no hizo un solo gol. Es que la estructura ofensiva no puede ser... Giroud. La estructura de un equipo, ni en un mundial, ni en un partido de barrio, solamente puede depender del 9. El 9 es el que da el puntillazo final, el que a lo mejor define un partido, el que aprovecha las opciones ofensivas de un equipo y está más cerca del arco, con más frecuencia cerca del arco, tiene experiencia para resolver. Pero eso no quiere decir que es el único que tiene que hacer goles. O sea, los otros también tienen que hacer goles, sin perjuicio que en algún momento un marcador de punta haga un gol, un back centro entre Hincapié o Torres y anote en un tiro de esquina, en una jugada sorpresiva. Pero es obligación también de los otros volantes llegar y anotar, o de los otros delanteros. Entonces, no deben de esconderse. Yo creo que si Mena recupera esa vena goleadora en el Mundial, si Plata hace goles, que ya debe de hacerlos, y el 9 se aplica y hace un buen Mundial en el Valencia... un buen mundial Michael Estrada, pues bueno, sí vamos a tener goles. Pero si siguen sin comprometerse en la definición, los que están llamados a hacerlo, por más que salga Ender Valencia y entre Michael Estrada o Leonardo Campana o el que sea, Ecuador va a carecer de goles. Insisto, señor, hicimos 27 goles en toda la eliminatoria, mi querido Pocho, compañero. Cállate, chucha, cállate. ¡27 goles! Ya, ¡carajo! Ya, perfecto. Mañana... a las 9 de la mañana, terminado el partido entre Ecuador y Japón, aquí en Marca 90, esto es Mundial. A las 9 de la mañana, con el postpartido, la mesa que analiza, que opina, que discute sobre esos 90 minutos del último partido que jugará Ecuador antes de llegar a Qatar. Después de mañana, no hay más pruebas, no hay más ensayos. De aquí, Qatar nos espera. Mañana, 9 de la mañana, los esperamos en Marca 90 para que nos acompañen en Esto es Mundial. Yo me voy a Primax. Vámonos a Primax. ¿Saben cuál es la gasolina que todo motor quiere? La mejor. Claro que sí. Super G-Prix de Primax. La única gasolina con aditivos alemanes que realmente limpian y protegen el motor de tu vehículo como se lo merece. Le da full potencia, full rendimiento y contamina menos. Cuando de gasolina se trata,
ponle a tu vehículo Super Jeep Prix de Primax, porque Primax es siempre más. Sí, señor. Esa es la que utiliza mi amigo Brian Delgado allá en Houston, Texas. Mi pana utiliza eso y lo propio su papito allá en el Bronx, don Jorgito Delgado. Bronx. Mano, un abrazo. ¡Usted cállese! No, señor. Bueno. Déjame saludar a mis amigos. Señores, permítanme, no hagan bulla, que voy a darle paso a Nadia. Nadia está lista para darnos siempre la mejor recomendación. Voy con usted, Nadia. Muchas gracias, chicos. No postergues más tus sueños. Cooperativa Policía Nacional es la nueva opción financiera para solicitar un crédito de consumo de hasta $120,000 o si requieres un monto menor de hasta $40,000 sin garante según tu score de crédito. Te invito a que nos visites en nuestras oficinas a nivel nacional para solicitarlo o ingresa aquí y ubica tu oficina más cercana. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Siempre recomendándonos lo mejor. Y yo también, a ella la recibo con otra gran recomendación. Vamos a Ferretería Espinosa. ¡Vamos a trabajar! La ferretería más completa de Guayaquil. Para construir, para remodelar o para ampliar, nada mejor que visitar Ferretería Espinosa. Es tiempo para renovar y Ferretería Espinosa lo sabe. Renueva y construye con las mejores herramientas. Encuéntralas en un solo lugar. Ferretería Espinosa tiene para ti lo que necesitas. En sus 5 locales, Rubichaca entre Luque y Aguirre, Luque entre García Vilés y Rubichaca, en Alborada Etapa 12, Bastión Popular, Centro Comercial La Muralla y Línea Agroforestal en el Centro de Negocios El Terminal de la Avenida Las Américas. Todas estas herramientas están en Ferretería Espinosa. Usted puede ser el próximo suertudo. Por compra desde $40 hasta este 30 de septiembre podrá participar en el sorteo de gift cards por $50. Participan todos los almacenes de Ferretería Espinosa. Ferretería Espinosa es experiencia que brinda confianza. Son más de 40 años de experiencia en el mercado ferretero. Ferretería Espinosa. Todo lo que necesitas lo tenemos aquí en Ferretería Espinosa, la más completa de Guayaquil. Ferretería Espinosa. Suelta el taladro, Guachito. Juan el Arminave. Suelta el taladro, Guachito. Es tiempo de renovar con Ferretería Espinosa. Tiempo de renovar. A ver, ¿hay novedades, Guachito? Yo tengo novedad, la última, papá. Ya mismo, ya estamos, ya estamos apurándonos. A ver, vamos, novedades. Novedades, pongan rapidito. Una novedad que me la dio el rifle, pero mejor me la guardo. Tuca Ordóñez, si no hay renovación con Sociedad Deportiva Aucas, esta vez sí tomaría la expectativa de un importante club peruano que sigue insistiendo en llevarse al demoledor del gol de los actuales momentos. Club de Sociedad Deportiva Aucas, la Tuca Ordóñez. Club grande, Guachito. Un club grande. Tuca Ordóñez, vamos, otra novedad. José García es pretendido por Sociedad Deportiva Aucas. Este es el volante del Delfín. Un volante mixto, interesante. Lo pretende AUCA, seguramente para eventualidades de que pueda ellos no retener a Caicedo, y, me parece, y a Johnny Rodríguez. Y me avisa cuando empieza la novedad. Oiga, Guachito, no sé si está en su agenda de novedades. La que adelantó el señor Borbor como Pepa de Agustín García Basso a Lebelén. Eso lo sabe el señor. Yo. No, no, dilo, usted, cagón. Yo le dilo. Creo a usted, yo no, le creo a usted. Lo de mi compadre yo le respeto. Dilo, cagón, eso. No. ¿Por qué no dice? No, yo no me ¿Por qué no dice lo que me mostraste? Vamos, otra novedad. ¿Sabes lo que me mostró? Otra novedad. Que le escribió una persona llegada al club y dijo que era mentira, que no. Otra está... novedad, vamos, otra novedad. Porque son cagón. Brian Caicedo Corozo en la mira de Barcelona. El chico juega en los ¡Búho! ¿De qué juega, Guachito? De lateral zurdo. Ahí está, más novedades. Ya es tiempo de novedades. Carlos Cuero, lateral zurdo de Aucas, en la mira de MLE de los, para la próxima temporada. De los dos mejores laterales zurdos del año. Yo creo que MLE, mi opinión, MLE tiene que solucionar un montón de cosas antes de empezar a dar jugadores. Cualquiera para la que gane la elección. Primero, elección. Segundo, entrenador. Técnico, correcto. Así que, cualquiera la que gane la elección va a buscar un claro. Todo lo que habla de Melé. Pero rifle, pero hay algo que es cierto que dice Guacho. Cualquiera que gane que va a buscar ese jugador. ¿Quién no va a querer hacer jugador? Está bien, pero a lo mejor el señor dice, lo llama al presidente, un ejemplo, Pepito, y le dice, no, yo quiero traer a este. A Juanito. Y el otro, no, yo quiero traer a otro. Y el otro, y él, como querer dar la noticia, la no noticia las quiere dar. Aprendió bastante rápido. La no noticia de mi hijo. Vamos. Ahí no le dice nada al señor Muñoz. Otra novedad. Ya creo que eso es. Asamblea de socios le daría
un periodo más a la actual administración. Eso es lo que hoy me dijo un grupo de la nueva que viene. Pero hablamos con la actual administración y nos dijo que no es verdad. Pero cuando Río suena, piedra atrás. Así que no se sorprenda. O sea, puede prorrogar funciones. Un periodo más, no un año. Pero es que se han perdido un año. Un periodo más. Es que las elecciones tenían que haber sido en octubre. Cuatro años más. Carlos Víctor. Oiga, es que las elecciones en MLE debían haberse dado en octubre hace un año. Si eso se da, eso es le diré a don Nassim Neme, maestro, si eso se da. Pero gente de la actual administración dijeron que no es verdad. A ver, eso es antiestatutario. Ahí terminamos, ¿no, verdad? ¿O hay más? Ahí terminamos. ¿Esa nada más? Hay nada más. Yo quiero mostrar una foto, ojalá ya la tengan. Ya la tengan en máster. Para que ustedes vean. Antes de que la pidas, Pocho, permíteme. Si usted tiene dolores de cartílagos, de articulaciones o de huesos, yo le voy a recomendar Joint Max. Sí, señor, Joint Max es lo mejor. Acá es que tienes que estar pilas con tu Joint Max. Eso. La tía ponte viene, a trabajar, tía Pochi. Así es que con Joint Max, Joint Max, para que compruebes que Joint Max sí funciona. Por eso cada vez son más los puntos que puedes encontrarlo y adquirirlo. Queremos invitarte a que recomiendes a tus amigos a probar Joint Max. Es el único en el mercado con 6 ingredientes. Tiene miligramaje de glucosamina, condroitina, MSM, manganeso, vitamina E y ácido hialurónico. El que tu cuerpo necesita para tener tus articulaciones sanas. Con Joint Max, Guachito. Encuéntralo en todos los centros naturistas y farmacias del país. O escríbenos al 0985-93-6423 y pregunta por Joint Max. Para dolores de articulaciones, huesos y cartílagos, ya lo sabes, nada mejor que Joint Max. Yo me tomo de Adoja. Miren, Joint Max. Es lo mejor para el dolor de hueso. Ahora sí, Pocho. Me duele la rodilla de la fiestita del sábado en Salina. A ver, Pocho. Sí, lo vi muy bien bailando en su Instagram, el Jack Club. Ahí tuvimos la libertad. Los 15 años de Sheila, mi primita. Un abrazo. Pelucón. Saludos a la gente. Toda la familia Borboré estuvo divertida. Es de origen francés. Oiga, toda la familia. Ya tenemos la foto. Un abrazo para mi primo Antonio. Productor, me pregunta Alfonso si tienes la foto lista. Oiga, hay que felicitar a Pocho. Está lista, Pocho. Tengo una última pepa. La puedes pedir. La calidad de extranjeros que venían antes. Al lado de Maradona, en la mitad de los que están en cuclillas. José Omar Reinaldi. Más ni menos que José Omar Reinaldi, que en esa foto del año 1979 ya había salido del Barcelona y a pesar de su gran calidad futbolística, no pudo triunfar como se esperaba en el equipo amarillo. Mire usted, un año después va a Argentina, que era campeón del mundo, a integrar la selección del equipo campeón del mundo. O sea, la calidad de extranjeros que venían antes, el fútbol era más barato. Se podía traer esa calidad de jugadores sin desfinanciar. El Sucre valía, el Sucre. Esa era la realidad. Y con menos fuentes de ingresos de las que hay ahora. Claro. No, señor, yo ahí no estoy de acuerdo con el general. Es clarito, señor. Ahí sí había un verdadero amor por las instituciones. Usted lo acaba de manifestar. Hoy tienen 20.000 corrientes, estuarios, lagunas, océanos y mares y están quebrados. Ahí solamente vivían de la taquilla y teníamos un Sucre que era Sucre, que no era dólar, pues. Y no había derecho. Con 25 Sucres era un dólar. No había derecho de televisión. No había derecho de televisión. Hoy no se puede traer un Omar Reinaldi acá a jugar. Igual, se pagaba miles de millones de pesos cuando vino José Omar Reinaldi, pero a él hubo que pagarle en dólares. A mí me lo contó el capitán. Sí, pero a ver, escúcheme una cosa, pues no es verdad que costaban miles de millones. O sea, hoy un jugador como José Omar Reinaldi, para que venga al fútbol ecuatoriano, cuesta 15 millones. A ver, no viene. Pocho, Ufredito, Guachito, Rifle, Evito. Para los televidentes que nos están viendo, hagámosles un símil. Traer a la Pepona Reinaldi en ese entonces equivaldría a traer a quién. Haber traído a Lautaro Martínez hace 3 años. ¿Sí? Antes de que se vaya a Europa. Ni más ni menos. ¿Así? Sí, señor. Oiga. Y Reinaldi había sido la figura del equipo de River que quedó campeón. Oiga. Con Ángel Amador. Después de ser campeón vino a Barcelona. Cuando anunciaron a Reinaldi nadie creía que podía venir un Lucas Prato. Se están olvidando de lo más importante. Un Lucas Prato. Que no ha hecho la pregunta, Carlos Víctor. Hoy un Alberto Spencer costaría fácil, sobre los 100 millones de euros. Fácil. Claro, eso es más, costaría. Me atrevo a decir algo ahorita, que hemos analizado lo de Reinaldi. Mira tú, Carlos Víctor, no debe de haber estado tan alejado a Reinaldi de la mira del ya técnico César Luis Menotti,
al punto que regresado del Barcelona y con Argentina campeón del mundo, Menotti lo convocó a la selección. Es más, Menotti, Reinaldi estuvo en el partido contra Holanda por los 100 años, por los 75 años, 75, por los 50 exacto. años de la FIFA, el año 1979 en Zurich. ¿Es el de la foto? Sí, no, ese es un partido previo a aquel contra Holanda en Zurich. Mira la reflexión que te voy a hacer. Quizás si Reinaldi no venía al Ecuador y se quedaba jugando en River, jugaba en la selección en el Mundial del 78 y hubiese sido campeón del mundo. Es lo más. Señores, porque el broche, el broche de oro del programa esta noche lo va a tener el señor Ufredo Borbón, porque dice que nos tiene ¡tu papá! La última, la pepa de las pepas de las pepas de la pepa. Ahí está. ¡Calientita! ¡Calientita! Vea, como una taza de leche a esta hora. ¡A esta hora! ¡Tiembla! ¡Tiembla Ecuador! Usted fue compañero de él en Ecuador. Se ha confirmado. Se ha confirmado. Y ya está la bomba y la pepa en Santiago. Se ha confirmado que Gustavo Quintero volverá al Ecuador y se vestirá de azul. No lo veo, no lo veo tan, tan imposible. Torres Blum lo trae. Póngale la firma. Lo trae. ¿Quién es Torres Blum? El candidato Carlos Luis Torres. Carlos Luis Torres. Ah, está en la agenda de ellos. Ya está. Ya está. Inclusive en los medios chilenos, tonto está que corre la bomba. Y la voluntad de Quintero si es volver. Y el preparador de arquero se llama Esteban Dredd. Sí, pepa señor. Usted no la dio. Sí, esta señor. Pepa usted sí, no la dio. Señor. No la dio. Sí, señor. La pepa. Ya. Lo actualizó papá. Y el motivador del equipo se llama Guachito Sánchez. Sí, señor. Pero póngale la firma, Guachito. Basta. 5,000 mensuales. Tengo acá. Lee lo que le dice Gustavo Quintero. Lee. Vea eso. Aguachito. ¿Qué le dice? Oye, ¿usted por qué me coge mi teléfono? Sí, me contactaron. Sí. Dice ahí, no, sí, ¿verdad? No, ya. Sí, me contactaron. O sea, usted lo está colocando a Gustavo Quintero. Yo tengo una reunión, pero. Usted lo está colocando a Gustavo Quintero. Quiere que tiene proyecto. Ese mensaje ratifica lo que dice Ufredo. Señores, yo doy fe. Ese mensaje que acabo de leer de Gustavo Quinteros ratifica lo que acaba de decir Alfredo. No habla de candidato, por si acaso, sino de el contacto que ya ha existido y que él termina su contrato en diciembre y todavía no lo ha renovado. Ahí lo tiene la niña Majo para así que lo saque. Así es, señor. Niña así Majo. Es, señor. Majito. Ahí está. Nos vamos, señores. Le mando un abrazo. A Peluchito también le envío un abrazo. Bueno, a toda la gente que está ahí lo tiene, Majito. Le comento algo. Yo... Este hijo majadero me arrancha. Uy, el teléfono. ¡Aló! Sí. A ver. Ah, qué horror. No, me arrancha. Me arrancha. ¿Qué dijo? Hijo, me arrancha. Ah, me arrancha. Ay, a ver, ponga, Majito, que este anda en... Hoy en cuestiones esotéricas, mística, holística, fantástica. ¿Aló? Este anda bastante estrellado. Lo vamos a llevar. A este señor creo que sí le falta lo que usted me recomienda. Porque yo tengo demasiado. A este señor, todo lo que usted dice que en mi ciudad le han dicho es mentira. Seguramente se han equivocado. Ahí está, léalo. Que no duermen juntos. Que usted duerme en el piso de arriba, de abajo, y la señora en el piso de arriba. Hola, ¿cómo estás, Lea? Quintero dice, hola, ¿cómo estás? Sí me contactaron desde allá. Hay que esperar hasta fin de temporada. Igual acá... Están queriendo renovar mi contrato por 2 años más. Veremos. Ahora, la realidad es que Colo Colo lo quiere mucho a él y es un equipo grande, pero si le proponen un buen proyecto, claro, lo puede aceptar. No creo que diga que no. Claro. Bueno, le tengo otra del oro. La pepa de Vito. A ver, del oro. ¡La pepa de Vito! Como fue tan exitoso la llegada y el paso de Mar Anthony por Machala. ¿Para quién viene? 250 mil personas asistieron. Es una cosa. ¿Y a dónde una locura. Tanta gente. Ya. ¿A quién va a traer ahora? Fueron una esplanada, pero Guachito, demasiado grande. Vito, ¿cuánto timbró Mar Anthony por traerlo? ¿Un millón? No puedo eso. O sea, dígame una cosa: ha sido la mayor convocatoria de gente en Machala en la historia. De todos los tiempos. ¿En la historia? En la historia. Más que aunque cuando Barcelona fue campeón. Aunque también hubo muy buena presencia con la llegada de estos que trajo toda una semana de conciertos que dio el alcalde Darío Macas. Sí. Él llevó a varios Pepa, por ejemplo, entre y el broche Juanes, de oro fue Marantz. Con Juanes.
Claro. Juanes. O sea, Machala se está moviendo bien en esta cosa. ¿Y cuándo no se ha movido bien? Vea, Pocho, usted todavía no nacía. Cuando Machala, tenían un club Machala, pero de lujo. Llevaban a Juan Cabero, llevaban a Alfredo Barrantes, claro. Llevaban al Pibe Arauz, llevaban a los siempre... Orquesta América, Blasio Junior con sus crones, Alfredo Barrantes. Visto, me pregunta el productor, la presentación de Marc Anthony, ¿dónde fue? Frente al IES. Frente al IES, productor. Una cosa inmensa. Ya, ahora apuntan a llevarlo a Ronaldinho para que él juegue en el preliminar del encuentro que inaugura las luces. Pues no se me cruce, más bien ayúdenme. ¿Me entiendes? ¡Aló! Más bien ayúdenme. ¿En qué sentido? No se me ¿en qué sentido? Los negocios. Vea, ayer yo propuse. No, esos son. Espera, es un rato. Ahora estoy en un mercado. Ya. Pero ayer propuse. Que están haciendo negocio al aire. Yo ayer propuse que se organice. Estos sí son un campeonato y de más bueno. Con no más de. Con jugadores que no me pasen. Voy a poner de mi gotita 42, 43 años. Creo que me he equivocado. Y me encantaría que se arme un torneo, un cuadrangular de esos. Con un equipo ecuatoriano. Pero son sueños. Eso. ¿Pero por qué sueños? Porque los sueños hay que hacer realidad. Que venga un Brasil con Ronaldinho, con Ronaldo. A ver, nos vamos. Nos están apurando ya. Se inauguran las luminarias del Estadio 9 de Mayo, donde el prefecto Clemente Bravo ha puesto el 50% de la familia Palacios a través de Darwin, el otro 50%. Ya están todas las luminarias ya yéndose, colocándose, ubicándose. Se hará luego prueba de luz y... Para la inauguración es el último partido que juega Orense en el campeonato. Contra técnicos. Contra técnicos, ¿no? Sí. El 15 de octubre, algo así. Sí. 15 o 16. Sí, señor. Vendría Ronaldinho. Ya, pero oiga, ¿y por qué no inauguramos las luces con un cuadrangular máster? De ese nivel. Lo máximo, esto es fútbol. Hacen negocios al aire aquí. Mañana. Nos vamos, señores. Gracias. Mañana, 9 de la mañana, esto es Mundial. Aquí en Marca 90, terminado el partido entre Ecuador y Japón, análisis completo en Esto es Mundial. Los esperamos, 9 en punto de la mañana. ¡Papá estará en la previa mañana! ¡Tu papá en la previa! Y esto fue... ¡Cadena Nacional! Puede bajarse un poquito el cierre. ¿Cuál es el canal que atenti, Ecuador, atenti? Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, Sacuazal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y mundial.